es un proyecto que nosotros encontramos iniciado con todos los estudios del lugar, excepto el medioambiental, que no estaba concluido, no estaba hecho, y estamos en ese proceso. La importancia es que podamos hacer sinergia a todos para que al final, cuando el proyecto concluya, las comunidades alrededor del proyecto sí sientan que es un proyecto de desarrollo para ellos, que le imparte en el empleo, que le imparte en la vivienda, que le imparte en los trabajos, por ejemplo, en situaciones tan sencillas como, como la piscicultura que queda y que la gente de la zona tiene que hacer una asociación, lo que le gusta la pesca, ¿verdad? En el ganado, también va a impactar en el tema de ganado, porque aquí en la zona hay una zona altamente productiva de ganado, ¿verdad? Yo creo que queda claro nuestros compromisos. Primero presentar lo más pronto posible el tema del estudio final de lo que va a ser el acueducto. O sea, eso es un compromiso de eje que tiene que tener claramente establecido en dónde va a ser el acueducto, los planos, para que ustedes lo conozcan. Y eso debe ser público, o sea, que cualquiera pueda tener acceso a esa información. Segundo, vamos a acelerar, René, el estudio de cómo utilizar de la inclinación para poder determinar en los reservorios lo más pronto posible, René, para volver otra vez acá y hacérselo conocer a ustedes. Eso es una obra de mucha importancia, porque si Guayubín vas a tener más agua, vas a permitir que no hagan daño por las otras comunidades, como es Loma de Catañuela, Palo Verde, Montecristi, donde se ha ahogado tanta gente, que eso da pena. Entonces yo creo que ya con eso queda solucionado todo ese problema.